Queridos amigos del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto, muy buenos días. Son aquí las 8 con 3 de la mañana de este día, lunes 30 de enero del año del 2023 y estamos teniendo tremendos problemas de la internet. Yo espero que algunos ya se dieron cuenta, creo que ya había 20 o 30 personas conectadas hace rato y se nos interrumpió, se nos, se nos interrumpió la conexión y no había manera de poder continuar. Cuando traté de corregir, se borró todo el seteo que habíamos hecho para la transmisión de hoy y nos quedamos otra vez en ceros. Tuvimos que volver a comenzar. Así que queridos amigos, muy buenos días. Y por aquí anda ya Christian Cisco. Nos están funcionando bien las herramientas. Yo no sé si durante la transmisión los voy a poder poner aquí destacaditos en pantalla o no. Lo único que sé es que voy a correr a analizar a Bitcoin lo más rápido posible por si se nos vuelve a cortar el video. Cuando menos que tengamos la información para Bitcoin en gráfico de una hora, de cuatro horas y de eh, pues de un día y de cuatro horas, cuando menos. Y vamos a poner entonces la intro rápidamente aquí para el gráfico diario. ¿Ok? Eh, mientras saludo a Wilfredi M, a Freddy Álvarez, a Maritza Aguilar, buenos días. Ojalá que el Internet nos ayude, yo tengo muchísimas ganas de trabajar para ustedes. Marco Krali, Cr buenos días. Envíeme un saludo con muchísimo gusto, querido amigo Marcos. Jairo Roa, buenos días, profe. Saludos desde Caracas. A ver si logro colocar aquí a... A ver, no sé cómo le voy a hacer aquí porque tenemos infinitas cosas allí en pantalla. Yo creo que estamos corriendo bien. Para poder saber dónde ando, voy a tener que ponerme un segundo por aquí. Parece que estoy correctamente en la pantalla adecuada. Y para poner el chat y poder limpiar... Y que no haya nadie conmigo ahí en la pantallita. Creo que ahí estamos ya perfectos. Y listo. Bueno, queridos amigos, vamos a revisar rápidamente el gráfico de un día. Para que si la internet nos falla, nosotros ya tengamos esta información. Bitcoin ha hecho absolutamente nada. Lo único que hizo fue un buen intento de alcanzar los 24 mil dólares. Se quedó por 45 dólares de tocar los 24 mil anoche, precisamente. O en esta última vela de un día. Y ahora está retrocediendo para meterse de nuevo dentro del rectángulo naranja, que no he querido yo ni tocar ni borrar, porque estamos otra vez oscilando en esa misma zona, solo que cada vez se aproxima un poquito más hacia los 24 mil dólares. En esta ocasión alcanzó a tocar los 23,880 aproximadamente, y luego está corrigiendo. Le queda una hora con 54 minutos para cerrar a esta vela diaria, y creo que va a cerrar en rojo, intentando volver a tocar a la media exponencial de 10 periodos color azul por aquí, por el orden de los 22.500 dólares. Yo creo que Bitcoin está haciendo su máximo esfuerzo por consolidar arriba de 23K y yo considero que ya tenemos consolidada la zona de los 23.000. Pero lo que yo quisiera es que consolidara en la zona de los 24 y que comenzara a fluctuar entre 24 y 25,500, que son los targets que le tenemos pintados para más adelante en el tiempo. Una cosa que nos entusiasma es el hecho de que el MACD o el indicador del monitor que tenemos aquí abajo, cada vez desarrolla más hacia su punto cero y, por lo tanto, el precio no, ca no cae y no lo acompaña. De tal manera que como el precio va primero, el monitor no le va a quedar otra que trazar barras verdes fuertes próximamente. Para hacer un nuevo cambio de dirección. El MACD que tiene la pendiente positiva, marcando una fuerza de 55.46 para el movimiento alcista, todavía nos mantiene entusiasmados, pensando que Bitcoin puede correr hasta 25.500 dólares. Si dentro de unas horas el MACD traza pendiente negativa con otra velita que comience con rojo, entonces la pendiente negativa y la próxima aparición de barras verdes fuertes en el MACD nos dirían rebote validado y seguiríamos rumbo a los 25,500 dólares. Pero en el caso de un cambio de dirección del MACD, que ya la tenemos, y un cambio de pendiente A negativa en el ADX, tendríamos un peligro inminente para un cae porque cae que buscar a los 22,000 dólares o quizá incluso los 21,000 dólares. Yo no veo que eso sea lo más probable en este momento y lo único que voy a hacer yo es desplazar este nodo un poco más adelante a la media azul de 10 periodos para decirles que desde el toque a la media azul, por ahí por los 22.500, Bitcoin debería rebotar otra vez para arriba. Y sigo insistiendo en que Bitcoin está alcista en gráfico diario, pero no en tendencia alcista. Estábamos en una tendencia bajista, entramos a una tendencia total y absolutamente lateral y estamos tratando de conseguir tendencia diaria alcista. Mientras... Yo no veo un retroceso a buscar a la media de 55 periodos por ahí por los 21.500 o los 21.000 dólares. Yo no les voy a poder decir y en aquel momento debe volver a formar un patrón de rebote alcista para que entonces yo les pueda decir que tenemos un cambio de tendencia a alcista. Ahí donde va Bitcoin, mientras no supera los 25.500, yo no les puedo decir que tenemos un cambio de tendencia diaria. Así que seguimos con tendencia diaria bajista. Estamos con un movimiento que a muchos les entusiasma. A mí no me la pega. Yo pienso que tenemos que estar protegiendo capital. Yo ya estoy perfectamente dividido con mi capital y esperando con moneda estable para recomprar a Bitcoin lo más abajo posible. Gráfico diario. Seguimos en un movimiento alcista con fuerza de 51.46 dentro de un rango inoperable para el gráfico diario pero perfectamente operable para el gráfico de cuatro horas que nos dice que tra tratará de bajar hasta 22.500 antes de continuar subiendo. Ahí donde está el precio tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene probabilidad mayor alcista. Y nadie se debería asustar por una sola velita roja que está apareciendo en pantalla. Máxime que ni siquiera es una vela. De buen cuerpo ni de buen volumen. Tenemos una disminución del volumen y el precio va subiendo, y eso nos mete en una divergencia bajista. Así que una corrección a buscar a la media de 55 no va a ser nada rara y yo la voy a disfrutar al máximo porque yo ya estoy perfectamente dividido con mi capital y lo tengo expresado. Una parte en satoshis para poder vender más arriba y una buena parte en moneda estable para comprar en caso de correcciones hacia la media de 55. Toda bajada 22, 21,500, 21 y 20 es para ir comprando a Bitcoin escalonadamente. ¿Ok? Gráfico diario, ya se acabó, no hay más nada que decir. Yo no sé cómo va corriendo la transmisión. No nos está avisando el OBS que esté pasando alguna cosa extraña y no tengo manera de monitorear nada más. Así que nos vamos rápidamente a leerles un poquitito, muy poquitito en el chat y nos vamos al gráfico de cuatro horas inmediata mismo. A ver, vamos a leerles por acá en el chat. No sé dónde lo tengo. Permítanme un segundito. Saludamos a Reinaldo Morales y voy a intentar que se ponga en pantalla. Yo no sé si lo estoy consiguiendo o no. Sí, ahí está Reinaldo Morales. Muy bien. Vamos a saludar a Yolanda Hidalgo. Buenos días. Yo no sé nada de esta nueva forma de ganar dinero. Ya estoy en el grupo de Telegram y quiero ir aprendiendo día a día. Gracias, gracias, gracias. Por favor, no te quedes nada más en el grupo gratuito, querida amiga. Métele una pequeña inversión y vete al grupo VIP, porque en el grupo VIP yo te voy a llevar de la manita desde tus primeros trades hasta que te vuelvas rentable como estamos nosotros en este momento. Vinicio Guevara, muy buenos días a todos. Eh, Carlos Ferreira, beca. Hoy no estamos, bueno, si sí, hoy llegan a 500 likes, lo cual creo que va a ser imposible. Porque o la internet nos corta la transmisión o ustedes se ponen lentos con los likes y dudo mucho que alcancemos a llegar a los 500 likes. Miren, se las voy a poner sencillas. Si llegan a 450 likes, les regalo dos becas el día de mañana y las sorteamos desde donde quiera que yo me encuentre. Carlos Ferreira, muy buenos días. Te mando un abrazo. Bet Román Mora, profesor, buenos días. Ya dejé mi like. Cuando lleguen las complacencias, puede revisar una que se llama DAR. Con muchísimo gusto, pero recuérdame la más adelante y esperemos que la internet nos lo, nos lo permita. Alberto Isidro Sánchez Castro, buenos días, señor Igareda. Y me voy rápidamente al gráfico de cuatro horas porque va en serio, que tengo la prisa enorme de poderles dar la información del gráfico de Bitcoin cuando menos antes de que por alguna razón se nos vaya a cortar la transmisión en vivo. Así que vámonos para este lado de aquí y vamos a revisar el gráfico de cuatro horas. Vámonos. Gráfico de cuatro horas que dice amigos, Bitcoin estaba metido en este rango, lo habíamos dejado siempre de la parte baja alcista a romper la parte alta, el rango se nos ha quedado ya en el pasado porque van varias horas que no revisamos y yo lo tenía tocando los 24 y miren la zona a la que alcanzó a llegar el día de ayer, 29 domingo, más o menos como a las 8 horas del horario que maneja aquí TradingView, que yo supongo que es el horario mundial. Y bueno. No llegó a la zona que yo hubiera querido que llegara, que eran los 24.100, 24.200, pero se acercó mucho y alcanzó a tocar los 23.850, 23.950 aproximadamente. Se quedó como por 45 dólares. De, de llegar a la zona de los 24.000. Ahora está corrigiendo buscando la media exponencial de 55 periodos en un movimiento que es perfectamente previsible y, y perfectamente normal. Desde el intento de toque a la media de 55 del día 26 de enero, lo que Bitcoin está intentando ahora es subir a la parte alta del rango y luego corregir a tocar de nuevo la parte baja. Está llegando a una zona de excelente soporte donde se topa con el punto de control del perfil de volumen en el tiempo y se topa también con el punto de toque a la media de 55 periodos. Esta zona que les voy a dibujar ahora mismo con un pequeño rectangulete verde oscuro es una zona que yo quisiera decirles que es una muy buena zona para poder pensar en un rebote valid que se va a validar para Bitcoin en esa zona de ahí. La siguiente vez, y es esta que está ocurriendo ahora, Bitcoin debería detenerse en esta zona entre los 23.070 y los 22.750 dólares y desde ahí en su toque a la media de 55 debería continuar subiendo vamos a ir eliminando huellas y trazos del pasado y nos vamos a quedar solamente con lo que está vigente en este momento porque yo no puedo operar en el pasado y yo creo que ustedes tampoco así que cómo vamos a operar a Bitcoin de aquí para adelante en el tiempo pues yo estoy esperando un rebote validado el MACD tiene dirección bajista en la DX tiene la pendiente negativa. La pendiente negativa de la DX está bien en este momento, pero necesitamos otra vez la dirección alcista del Magdi y necesitamos un poco más de volumen. Y no tenemos volumen en este momento. Por lo tanto, va a tontear por aquí, por arriba del punto de control del BRBP. inclusive va a tratar de romperlo por debajo y asustarnos y meternos food. Y la gente va a comenzar a vender. Esto podría llevar a Bitcoin a la zona baja de este rango y alcanzar a tocar los 21,985 o digamos los 22 mil dólares. Pero si la gente como yo entiende que por ahí hay una zona de soporte profundo o fuerte, entonces de ahí debería rebotar para arriba. Y yo creo que a Bitcoin se le tiene que seguir operando en aproximaciones a la media de 55 para continuar subiendo, no para continuar cayendo. Así que, si aparece el volumen, el cual aparece en cualquier momento, porque lo único que en todo esto no se puede predecir, proyectar ni pronosticar es el volumen. Y en este caso, yo les digo que a Bitcoin, en esta vela nueva, que todavía le quedan una hora con 45 minutos, va a intentar demostrarnos que va a encontrar buen soporte en la zona de los 22,916, donde está el POC o POC o Point of Control del y, eh, volumen diario, de, perdón, del, del, del indicador de volumen o perfil de volumen en el tiempo, que con 150 velas japonesas te marca el POC en 22.916. Así que esperemos que encuentre soporte por aquí para continuar subiendo. A Bitcoin yo lo tengo que dejar a pesar de que marca dirección bajista con pendiente negativa y que está en una especie de cae porque cae, que arriba las velas japonesas nos están demostrando que sí está ocurriendo porque la dirección bajista del Magdi está siendo acompañada por el precio. Entonces, queridos amigos, yo les quiero decir que a pesar de que hay una caída, o sea, un... Un movimiento bajista nunca cae porque cae sin volumen, pues por supuesto que se tiene que detener en esta zona, o por muy mal que nos vaya, se tendría que detener en la parte baja del rango en 22 mil dólares. Una caída mayor para 20, que 22 mil dólares para Bitcoin para las siguientes 48 horas, yo no la espero. Yo espero caída nada más al point of control del perfil de volumen en el tiempo y de ahí un rebote para arriba. Y tenemos que seguir buscando los 24 mil dólares. Yo no sé realmente. Yo no sé realmente si. A ver, permítanme. Sí. Les dejo la flecha hasta los 25 mil, pero la parte alta del, del rango este se las voy a dejar en 24 mil dólares. Le quería yo poner 24.200, pero creo que va a bastar con que le pongamos 24.000 para hoy. Y le vamos a dejar la parte baja de dicho rango en 22.000. Y nos vamos a quedar operando así. Toda vez que Bitcoin baje hasta el POC o hasta la media de 55, o incluso la parte baja del rango es para tomar entradas para arriba, no para abajo. Las personas que tomen una primera entrada aquí en el POC, sépanse que tienen que poner su stop por debajo del rango, porque si no, es muy fácil que en el intento de toque a la parte baja del rango se lleve el stop de todo mundo. Entonces, si le van a armar una posición alcista Bitcoin y se piensan meter justamente arriba del POC, sépanse que pueden ir a buscar un 9 o 10% para unos cuantos días más adelante pero que su stop debe estar por acá, por el 5%, 4,5%, 4%, ,5%, 4 y con tranquilidad, porque mientras tengamos el, el stop loss por debajo de la media exponencial de 55 y estando Bitcoin en una temporada de toques a la media para continuar subiendo, yo creo que un 4%, 4,5% de stop loss para una posición alcista a 5X, yo no les diría que a más de 5X, con eso está bien, ¿ok? Entonces se los dejo ahí. Yo creo que a Bitcoin lo tenemos que seguir dejando alcista todavía. No con volumen, que es lo que nos hace falta, pero esperemos que sí y que el volumen aparezca. El volumen aparece en cualquier momento y eso es impredecible. Así que de pronto va a haber otro zambombazo para arriba. Estabilización como aquí, subida. Estabilización como aquí, subida impresionante. Estabilización para una pequeña subida y luego un pequeño descenso y estabilización para continuar subiendo. Lo mismo podemos esperar en pequeños impulsos que nos vayan llevando más o menos de mil dólares de ascenso en cada ocasión desde 22 hasta 23, desde 23 hasta 24, estabilización por los 24, desde los 24 hasta los 25 y nueve estabilización. Eso es lo que yo espero para Bitcoin en el futuro inmediato. Recuerden que el gráfico de 4 solo nos proyecta el precio para 48 horas más adelante, así que todo lo que estoy diciendo en este momento aplica para 24, 36 y 48 horas más adelante. Podemos continuar cayendo, ¿sí? ¿Podemos consolidar encima de la media y lateralizar ahí? También. ¿Podemos caer a la parte baja del rango en 22? También. Y entonces ustedes operen en consecuencia. Yo pienso que una entrada justo a la mitad de este rango, en el punto de control y en el toque a la media en 55, a 5x y para arriba, está bastante bien. Pero con un stop por debajo del rango. Y si cae a la parte más baja posible del rango, en los 22 mil dólares, por supuesto que aquí va a tener la segunda entrada alcista. Estás dejando muchas flechas. No estoy dejando muchas flechas. La probabilidad mayor es que desde las medias y el punto de control rebote para arriba. Y la menor probabilidad es que caiga inclusive a la parte baja de este rango a buscar los 22.000 y de ahí continuar para arriba. Así que nos quedamos con los primeros trazos de la parte alta toque a la media para continuar subiendo. Y lo otro se queda como una alternativa que nos va a obligar a tomar otras decisiones más adelante en el tiempo. Si Bitcoin cae hasta 22, espero que ustedes estén armando una posición alcista ahí. Pero cuando vaya llegando ahí, se fijan muy bien cómo está el volumen y cómo está la dirección de la de X y la combinación general del de patrón, de, patrón que esté formando. Porque se puede seguir de pasada para abajo y no quiero que los agarre a ustedes poniendo una posición alcista cuando todo indica que va a seguir cayendo. En aquel momento tendrán que revisar cada uno de ustedes por su cuenta, porque seguramente yo no voy a estar con ustedes en ese momento, y ahí es donde tomamos decisiones individuales. Recuerden que cada quien es responsable de su propio capital y que en este canal jamás damos una recomendación de inversión. Yo les voy a decir siempre en sentido figurado. Aún cuando les esté diciendo ustedes ahí se meten, o ustedes ahí le invierten, o ustedes ahí colocan su stop loss, o ustedes lo que sea, yo estoy hablando conmigo mismo y es una recomendación para mí mismo, no para nadie, no estoy recomendándole a nadie hacer absolutamente nada con su capital. Y les invito a que se cuiden de los estafadores y que, aunque vean mi fotografía, no caigan con ellos. Yo no contacto a nadie de manera directa por redes sociales. Yo no le pido inversiones ni fondos de inversión a nadie y yo manejo solamente capital propio. Ahí debería estar corriendo un ticker en la parte baja de la miniatura que debería estar diciendo precisamente eso. No está corriendo, pero lo vamos a poner en este momento. Trading y Garedal solo maneja capital propio. Si te contactan en mi nombre desde cualquier red social, es estafa. Inscríbanse a los grupos de la manera. Correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? Bueno, precisamente me voy a pasar de este lado, aprovechando que la internet se está portando bastante bien en este momento, y para decirles que en la parte alta del chat, aquí arribita en la parte alta del chat, les acabo de dejar fijado allí, les dejé una, un link, vayan y háganle clic a ese link los que no estén conmigo en la comunidad gratuita de Telegram oficial en mi grupo oficial de Telegram que tiene casi siete mil miembros vayan ahí haganle clic y van a recibir una autorización para suscribirse a ese grupo de manera gratuita hay mucha interacción hay mucho conocimiento práctico de muchos ahí y está muy bonito pertenecer a ese grupo pero lo más importante de ese grupo no es eso sino que allí arriba en ese grupo que se llama Trading y Gareda y que tiene casi siete mil miembros ahí van a encontrar en la parte alta espero yo fijado un mensajito con la información del grupo VIP. Luis Luna, Cristian Ciscom y Nayeli Medina, revisen por favor si está anclada todavía la información porque a mí la internet no me está permitiendo actualizar a Telegram en este momento y creo yo que en mi aquí en mi pantalla no se alcanza a ver el mensaje fijado, pero ustedes sí, que podrían poner rápidamente y revisar si está anclado el mensaje ahí. Yo creo que debería estar y que aunque a mí no me lo muestre, ahí está para que ustedes se suscriban. Una vez que estén en el grupo gratuito, ahí está la información del grupo VIP y del grupo de señales para que lleguen a los grupos correctos. Grupo de señales vale 50 dólares. Estamos mandando señales de scalping, estamos mandando señales de intradía en spot y estamos mandando scalping en spot también. De tal manera que estamos amasando los capitales juntos ahí y vamos muy bien con todas las señales. Eh, la inversión esta que hacen ustedes de 50 dólares al mes, eh, con una sola operación que nos sale bien, recuperan la inversión y aumentan su capital. Y estamos calculando que le inviertan poquito de la cuenta general que ustedes fondeen para que con, por mucho que perdamos uno que otro stop, porque de todas maneras algunos los perdemos, que de todas maneras alguna que hayamos ganado nos dé para eso y para más. Así que los invito al grupo de señales y va de día 15 a día 15. Así que estamos a punto de... Nos quedan 15 días para el grupo de señales eh, que se cierra el día 15 de febrero, pero también los estoy invitando al grupo VIP, que va de día 30 a día 30. Les estaba yo regalando desde el día 25, los últimos días de enero, y ya hoy se termina enero. Entonces, a partir de ahora, de todas maneras, suscríbanse. Tenemos unos seis días para seguirnos suscribiendo al grupo de paga, aunque se pueden inscribir durante todo el mes cuando ustedes quieran. Solamente recuerden que se vence los días 30. Este vale 35 dólares y no estoy pudiendo mostrarles ningún otro cartón porque la, la computadora no me lo está permitiendo. Pero de todas maneras sepan que el grupo VIP, donde yo enseño en, en vivo y en directo, eh, vale 35 dólares. Un único pago mensual. Y lo que pasa ahí es que me tienen en vivo casi todos los días para operar con el mercado. ¿Cuál es el mejor maestro que existe, el mercado y el precio? Y entonces yo me conecto por Telegram compartiendo mi pantalla. Los micrófonos ahí listos para que cada uno lo abra y me pregunte lo que necesite dilucidar en su en sus dudas que tengan. Y pues nada, que casi todos los días estoy con ellos allí tratando de sacarle a la comadreja cualquiera que hayamos encontrado volátil, nos ponemos a sacarle el sustento diario. Lo que estamos tratando de hacer es practicar y aprender una estrategia que se llama escalpin de migajas, que nos permite entrar y salir del mercado muchas veces durante el día y vamos acumulando a nuestro favor pequeños cobros en efectivo de tal manera que al terminar el día hemos tenido dinero suficiente para poder vivir del trading. Así que los invito también al grupo VIP. Yo no sé dónde ando, estoy trabajando un poco a ciegas. Estoy en el lado izquierdo de la pantalla. Teníamos congelado un mensajito ahí de Carlos Ferreira. Vamos a quitarnos de Carlos Ferreira y vamos a pasarnos aquí más abajo en el chat. Vamos a ver aquí a, a poner a Héctor Ramírez. Déjenme ver si lo señaló. Sí, ahí está. Héctor Martínez. Buenos días, muchas gracias por estar aquí al Chocorruco. Le mandamos un abrazo fuerte hasta Villahermosa Tabasco. Déjame ver si se coloca. Ahí está. Elizabeth Coy nos manda un apoyo y le agradecemos infinitamente por ese apoyo en pesos mexicanos. Seguramente es nuestra paisana de México. Un abrazo, querida amiga y muchísimas gracias por activar los super thank you y los super stickers. También tenemos habilitados los super chats, el, así que ahí se los encargo. Yo voy a procurar perseguirlos por aquí en el chat para que no se nos brinque ningún super chat, ningún super thank you y nun, ningún super sticker. Kaisers, buenos días, un saludo y abrazo. Luis Luna dice, vamos por 400 likes para que el profe regale una beca del grupo VIP y una beca del grupo de señales. Efectivamente, queridos amigos, si llegan ustedes a 450 likes, va a haber becas el día de mañana. Eh, Diego Rivero dice, ¿cuál es el Telegram VIP? Tú no lo puedes encontrar por tu cuenta, querido amigo. Métete al gratuito primero con las indicaciones que ya te dije. Y luego dentro del grupo gratuito te doy la información del grupo de paga, porque de esta manera tenemos que filtrar a un montón de ratas de dos patas y gente nefasta que cae a los grupos solo a hacernos la vida imposible y a tratar de robarles su dinero. Oliván Benavides, buenos días maestro desde Brasil. Saludos y es un placer indescriptible estar en sus clases. Qué bonitas palabras. Muchísimas gracias, Oliván Benavides. Un abrazo para ti hasta el Brasil. Nayeli Medina dice, Diego Rivero, únete al grupo gratuito y ahí te damos los informes para el grupo VIP. Efectivamente. Erwin Romero, hola, buenos días, un abrazo. ¿Cree que el precio suba en el gráfico de 15 minutos? Querido amigo, para el gráfico de 15 minutos te vas a tener que rascar tú con tus propias uñas, porque si yo me pongo a revisar el gráfico de 15 minutos aquí, nuestro video de YouTube se, se caduca dentro de dos horas. ¿Y quién me va a estar mirando y regalándome views y likes y comentarios? Si sí, la información que doy es de 15 minutos. Tenemos que dar la información de 4 horas que te dura viva 48 y te tenemos que dar la información diaria que te diaria que te dura viva 7 a 10 días por delante y el gráfico semanal que te dura vivo 2 meses y pico para adelante. Por lo tanto, queridos amigos, no me pidan temporalidades menores de una hora porque para mí es prácticamente imposible y no nos sirve a nadie ni a ustedes ni a mí. En el gráfico de una hora Bitcoin, permítanme poner la intro del gráfico de una hora. Y por si acaso no pudiera trabajar con la comunidad VIP en esta mañana, les voy a pasar de una vez la intro de lo que Bitcoin está tratando de hacer en gráfico temporal, de marco temporal de una hora. Bitcoin vino a la parte baja de un rango en gráfico de una hora. Este es el libro de órdenes de BINX y tenemos una dirección bajista en el MACD que va siendo acompañada por el precio y una pendiente negativa en el ADX que te dice que va en una especie de cae porque cae. Ya tocó la parte alta del rango. Y está en la zona de apoyo en el punto de control del BRBP o perfil de volumen en el tiempo, que en gráfico de una hora marca 22,991, o sea, 23.000 dólares. Perdón, y se está apoyando ahí. Por lo tanto, lo que esperamos a continuación es un rebote de esa zona para arriba a la parte alta del rango. Y cuando menos en las siguientes siete horas debería alcanzar los 23.700 dólares. Creo que vamos a tener rebote y creo que hay que estar preparados para un cambio de dirección con pendiente negativa que ya la tenemos en el ADX y un pequeño incremento de volumen y podríamos armar un rebote. Es verdad que ha habido un cruce bajista de medias exponenciales, pero miren la línea vertical azul que lo, que lo marca y se van a dar cuenta que está punteada, que no está continua. Por lo tanto, no ha cumplido con un requisito que yo le pongo para validar dicho cruce. Así que es muy sencillo que vuelva a atravesar para arriba y volvamos a tener un cruce alcista de medidas exponenciales unas cuantas horas más adelante. Por lo tanto, Bitcoin en gráfico de una hora está en rango. Vinimos a la parte baja con este movimiento que todavía no termina, este que estoy señalando a continuación. Lo voy a dejar en rojo y lo voy a dejar de 3 píxeles porque es el que está vigente en este momento por indicadores. Y ahora debería comenzar un rebote a las medias y un rebote hasta los 23,700 dólares. Y tal vez nos alcance, si entra volumen, tal vez nos alcance para ir a la parte alta cercano a los mil dólares. Para las siguientes 5 a 7 horas por delante, Bitcoin debería lateralizar encima del POC y luego debería comenzar un rebote alcista. Hasta los 23.500 por lo menos, o 23.700 dólares. ¿Ok? Así que dejamos esta flechita hasta aquí, por lo menos. El rango más modesto que yo le puedo pintar a Bitcoin en gráfico de una hora es este, con los 23.800 por arriba y los 23.000 por la parte baja. Y estaríamos entonces esperando nada más alguna indicación o confirmación para un rebote validado alcista que está en ciernes, o sea a punto de validarse. ¿Listo? Vámonos entonces a ver si alcanzo a revisar algunas en las complacencias criptográficas de esta mañana y vamos a que me repitan la que me habían pedido hace rato para comenzar a revisar. Complacencias criptográficas comiencen en este momento y nos vamos a ir una por una porque no tengo ni siquiera con qué voy a apuntar aquí en un papelito. Así que me voy a ir aquí al gráfico de Ada Cardano, lo voy a poner en gráfico de marco temporal de cuatro horas. Y voy a comenzar solamente porque yo he estado operando a Ada en los últimos días. Voy a comenzar por Ada Cardano. Y una vez que termine yo con Ada Cardano, en este mismo gráfico vamos a empezar a meter las que me estén pidiendo ahí en el chat. Vamos a hacer unas 5 o 6, las que nos permita la internet. Y, y díganme ustedes allá en la emisión si todo corre correctamente. Déjenme verlos por aquí en el chat. Y díganme si todo corre bien como para continuar sin problema. Si se está paralizando o congelando, también díganmelo. Aquí dice Luis Acosta MX, que si puedo revisar a Ada Cardano. Y precisamente con esa es con la que voy a comenzar. Solo déjenme ver si estoy pudiendo señalar a Luisa ahí en pantalla. Ahí está Luisa en pantalla. Luis Acosta, Luis Acosta MX. Luis Acosta MX, sí estás en pantalla. Dice aquí Miguel Ruiz que si reviso a Maná. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a ir a Ada Cardano para Luis Acosta y luego vamos, vamos a ir a buscar a Maná para Miguel Ruiz. Y eso es lo que vamos a hacer. Ok, déjenme limpiar aquí y pasémonos para este lado. Estoy bien ahí en esta pantallita. Hoy no vamos a estar jugando con las camaritas y nos vamos a poner a revisar a Ada Cardano. Ada Cardano en gráfico de cuatro horas está completando su siguiente aproximación a la media de 55. Puede seguir intentando esos toques a la media con otro par de velitas consolidando en el toque a la media y Ada Cardano, queridos amigos, está en una temporada de aproximaciones a la media para continuar subiendo. Y mi obligación en este momento, por lo que veo en pantalla, es dejarles a Ada Cardano a punto para un rebote alcista. Si ustedes no arman una posición alcista en esta zona del toque a la media. Me pregunto yo, ¿dónde pretenderían abrir una posición alcista? Ada Cardano todavía tiene para regalarles hasta un 12% y bastaría un stop del 4,5% para arriba. Y yo diría que no más de 5x, ¿ok? Listo. Ahí donde está el precio tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene tremenda probabilidad mayor alcista. Lo que nos falta es volumen. No tenemos volumen y por lo tanto puede lateral aquí. Puede lateralizar aquí y no tienes mucha prisa de meterte todavía. Espérate que consolide bien y que nos diga qué tanto más abajo de la media va a estirarse. Y luego ya nos montamos para arriba. Por eso te estoy dejando un rectángulo verde aquí de posibles entradas entre los .3780 y los .3716 para montarte nada cardano para arriba. Ahora vámonos a Maná. Maná, libro de órdenes de BitGet, puesto que a no lo revisé en el libro de órdenes de BingX y a todo Bitcoin lo revisé en el libro de órdenes de BingX, plataforma amiga del canal que estoy mostrando en pantalla en este momento y en la cual en este momento no tengo operaciones colocadas. Aquí estábamos estudiando y analizando y operando ayer a Gala, que nos dio muy buenas ganancias ayer, y ahorita en teoría deberíamos estar operando a Gala también para arriba, pero no voy a poner nada hasta que tengamos la oportunidad de revisar a Maná a Ada que ya la revisamos y a Gala que vamos a revisar a continuación. ¿Ok? Maná en gráfico de cuatro horas está en las mismas, pero está mejor colocado que Ada Cardano. De tal manera que esta corrección de Bitcoin bajista llevó a Maná solamente hasta la media azul. Yo no digo que no pueda continuar cayendo hasta la media de 55. Digo que o retrocede hasta la media azul para rebotar de ahí para arriba, lo cual te podría permitir armar una pequeña posición alcista desde la media azul o en caso de que complete su aproximación a la media de 55, igualmente, aparte de haber colocado un pequeño capital aquí al alza, le colocas otro capital aquí para arriba. Y recuerden que estoy hablando en sentido figurado y que esto me lo estoy diciendo a mí mismo y que no son recomendaciones de inversión. Yo entraría en el toque a la media azul con una pequeña cantidad de A5X para arriba y entraría en el toque a la media de 55 con otra cantidad mucho mayor que la anterior y para arriba. Maná, a pesar de su dirección bajista, con su pendiente negativa, en una especie de cae porque cae, que tiene más o menos buen volumen, está intentando tocar a la media azul para subir o tocar a la media de 55 color naranja para seguir subiendo. Así que dentro de un rato más nos va a dar la siguiente oportunidad alcista, no bajista. Yo les diría que no coman ansias y que no se metan todavía en una posición alcista ahí, sino que esperen el toque a la media de 55. Y sin miedo al éxito, de ahí para arriba. ¿Ok? Esa es mana. Ahora voy a revisar a Gala por conveniencia propia. Y seguramente algunos estarán pidiéndola por allá. Déjenme ver si la puedo revisar en el libro de órdenes de ByBit. Yo creo que sí. Entonces, yo tengo tres plataformas amigas del canal. Una es BingX, que ya se las mostré en pantalla y que todavía no me estoy metiendo en ninguna moneda. Una en BitGet. Esta es la otra, BitGet. Y aquí tampoco tengo posiciones en este momento, pero aquí me pueden hacer copy trading y sépanse que estoy sumamente comprometido a recuperar cualquier pérdida que llevamos acumuladas en las cuentas. Pero vamos a seguir luchando y aprendiendo y entrenándonos y a, a futuro estas cuentas tienen que ser sólidas y altamente productivas. Entonces yo tengo la cuenta original de BitGap, donde no estoy operando en este momento, pero ayer estuve operando a gala. Y luego tengo a Bybit, que es la otra plataforma donde tampoco tengo posiciones en este momento, porque apenas estamos analizando. Luego de un domingo, donde solo pude operar con un ojo al gato y otro al garabato, pues hoy sería un día para ponernos a operar, pero depende cómo esté el mercado. No te metes nada más porque se te antoja o porque tienes el tiempo. Entonces, gala, queridos amigos, en gráfico de cuatro horas. Tiene dirección bajista con pendiente negativa en una especie de cae porque cae y va buscando un toque a la media de 55 o cuando menos aproximarse lo que más pueda hacia dicha media. Y está metida en una especie de rango que les voy a dejar señalado aquí en pantalla. ¿Okay? ¿Hay rango para Gala? Sí. ¿Estamos yendo a tocar la parte baja de dicho rango? Sí. ¿Dónde se encuentra la parte baja del rango? En .05222. ¿Dónde se encuentra la parte alta del rango Punto .062 42. Estamos yendo a la parte baja en un movimiento bajista bien definido, acompañado por la dirección del Magri, o sea, que las velas japonesas van cayendo y el Magri también, y estamos yendo al toque a la media antes de rebotar para arriba. En gráfico de cuatro horas puede haber velas verdes, velas rojas, pero la entre comillas, la tendencia es seguirse aproximando hasta la media primero antes de rebotar para arriba. Ahora bien, no tiene por qué bajar hasta tocarla. Podría retroceder y empezar a subir desde cualquier momento, en cualquier punto. Pero el movimiento actual, marcado por esta flecha roja que les estoy pintando aquí, incluso se los voy a dejar de tres píxeles para que no haya duda, el movimiento actual todavía es bajista hasta la media. Si van a operar a Gala para las siguientes 48 horas, entiendan que primero va a seguir corrigiendo por unas 8 horas más, o 12 tal vez, y después va a comenzar un verdadero rebote para ir a buscar la parte alta y romper el rango por arriba. Mientras tanto, dejemos que desarrolle el MACD hacia el punto cero y que la de X corra también hasta su, su punto 23 y esperemos cambios en dichos indicadores. Para, para armarte un rebote validado en la parte baja, en el toque a la media, se necesita dirección alcista con pendiente negativa. La pendiente negativa ya la tenemos, nos faltaría la dirección alcista. ¿Cómo podría el MACD poner una dirección alcista con barras verdes fuertes, nacientes aquí y crecientes? ¿Cómo podría? Solamente con la aparición de velas verdes aquí arriba. Mientras no aparezcan un par de velitas verdes buenas aquí arriba, no tendríamos aquí el cambio de dirección. Y no me gusta mucho el volumen para gala en gráfico de cuatro horas. Así que la voy a revisar en gráfico de una hora y voy a ver si está operable incluso para hacer scalping. Y si no lo está, pues simplemente no se le opera. ¿Ok? Hubo un cruce bajista de medias, estamos por debajo de ambas medias con puntos fuertes para continuar cayendo y estamos por debajo del punto de control del perfil de volumen en el tiempo y estamos entonces con probabilidad mayor bajista. Tenemos dirección bajista y el precio todavía va acompañando y tenemos pendiente negativa en una especie de cae porque cae. ¿Hasta dónde podría continuar cayendo? No lo sé, no soy adivino, pero estos mechazos de aquí me dan una idea de dónde se puede detener y desde dónde podría comenzar un nuevo rebote para Gala. ¿Ok? Entonces nos quedamos con que todavía tiene más intención bajista en gráfico de una hora y que no tenemos nada de volumen. Por lo tanto, con este volumen que tenemos, solo podemos lateralizar. No se imaginen cosas. Gala solamente está aquí lateral, sin volumen, y después debería comenzar un intento de rebote alcista. Pero ahorita no hay prisa de meterse a Gala ni para arriba ni para abajo, en ninguna de las dos direcciones. Y estamos en un rango un poquito mayor, que sería este, y deberíamos ir a buscar la parte alta de dicho rango. Estamos hablando de los puntos 0.6224 por arriba y estamos hablando de los puntos 0.5480 por abajo. Pero ahí donde está en este momento no está muy halagüeña la la cosa porque estamos por debajo de las dos medias. Hay cruce de media no validado y estamos por debajo del point of control. Por lo tanto, tiene más para caer que para subir. Entonces, ¿cómo me quedo yo? Que se va a seguir aquí lateral por un ratote y que después, más adelante en el tiempo, es cuando te va a hacer un rebote alcista. Yo pienso que a Gala le faltan cuatro o seis horas todavía titubeando en una zona lateral ahí abajo, en gráfico de una hora, antes de armarte un rebote para arriba. Entonces no hay prisa de operar a Gala. Punto. Y se acabó. Vamos a leerles en el chat y vamos a ver qué más nos andan diciendo por ahí. Y a ver si esta herramienta funciona y nos sigue dando... Eh, los destaques ahí en pantalla. Santiago Buitrago dice que si reviso a Niar, no lleva doble A, ¿eh? por cierto, lleva solo una, una A, Niar. Vamos a ir a revisar esa y vamos a, para Gloriña 356, vamos a ir a verle Solana. Yo no sé si los pude destacar, si ¿sí se pudieron destacar. Ok, perfecto. Entonces, vámonos primero con. Vámonos primero con. Niar y luego vámonos con Solana. Ok, Niar. Libro de órdenes de Bing X. Eh, venía cayendo estrepitosamente con dirección bajista y, y el precio acompañando. Hizo este movimiento que todavía está vivo, no piensen que por esta velita verde ya se acabó el movimiento bajista, todavía no. Tenemos fuerza bajista de 33.5 en el ADX, dirección bajista acompañada por el precio y esta vela aunque está resultando envolvente de tres velitas anteriores o cuatro, todavía no me dice que el precio no acompaña al MACD y tenemos una disminución del volumen y una caída. Por lo tanto, estábamos con el precio subiendo, el volumen disminuyendo, y esto daba para una divergencia bajista y por eso al final se demostró el efecto de dicha divergencia y Niar cayó. Ok, pero aquí estaba bueno para que lo hubieran agarrado desde aquí si lo hubieran estado estudiando. Yo no estuve estudiando nunca a Niar, ni siquiera el viernes, ni siquiera el sábado. Pero si alguno de ustedes lo estaba estudiando, todo pintaba para una caída. Bien, ahora estamos en una zona donde Niar debería rebotar para arriba. Tal vez el rebote ya comenzó, tal vez no. Tal vez va a seguir un poco en lateral porque el volumen está disminuyendo, pero tarde o temprano, un poco más adelante en el tiempo, o de una vez desde ahorita, está comenzando una subida hasta la media de 55 y se va a terminar metiendo en una lateral por aquí abajo. Hasta que Bitcoin no haga un buen movimiento alcista, Niar va a seguir tratando de lateralizar entre la media de 55 y 55. Y el toque a la parte más baja que está marcando en este momento. Les estoy hablando de que no hay rango en este momento, pero que más adelante en el tiempo va a aparecer un rango. Y la subida está a la media, nos va a establecer el rango en 2.49 por arriba y 2.37 por abajo. Pero se viene un movimiento alcista para niar. En rebote a la media y para abajo en rango. ¿Queda claro? Queda claro. Vamos a ver a Solana. Lo voy a revisar en el libro de órdenes de BitGet. Y ahorita vamos a empezar a sacar conclusiones de dónde nos vamos a ir a meter, en qué moneda nos vamos a ir a meter, y si vamos a ir alcistas, vamos a ir bajistas o si no vamos a entrar porque el mercado no lo está permitiendo. ¿okay? Bien, Solana en gráfico de cuatro horas. No sé en qué temporalidad revisé a. No sé en qué temporalidad revisé hace un minuto atrás. No importa, vamos a revisar a Solana en gráfico de 4 horas. En gráfico de 4 horas tenemos dirección bajista con pendiente negativa y una aproximación a la media que ya se culminó, ya completó. Estábamos desde aquí intentando tocarla otra vez y ya completó su toque a la media. Aquí nada más tenemos de dos sopas, o se mete en rango y empieza a ir a la parte alta del mismo, lo cual yo le veo la mayor probabilidad en este momento, sería este el rango. O sigue cayendo por unas horas más, todavía intentando tocar la parte baja, lo cual ya no le veo yo en este momento ese futuro, pero bueno, en todo caso el peor, el peor de los casos es que siga cayendo un rato más, unas 4 a 6 horas y después rebote para arriba. Estamos esperando cambio de dirección, la pendiente negativa ya la tenemos y estamos esperando un poco más de volumen. Para Solana, en el toque a la media nos está diciendo claramente que por aquí en esta zona es entrada alcista para Solana. ¿Ok? Estoy hablándote de entraditas entre 24.82, 24.10, perdón, 24.10 y 23.62, entrada alcista, 24.10 y 23.16, así nos vamos a quedar. Y esa es la entrada para arriba. Si nos saliera bien esto y Solana comenzara un rebote desde esta zona y tuvieras entrado por aquí, nos puede regalar hasta un 12%. Y basta con un stop por debajo de estas velas de aquí, donde lo rebotaron antes para arriba. Así que yo le pondría un stop del 6,5% para conseguir un 12% en 48 horas más adelante. Les leo en el chat. Musiel Guadrón dice: Solana, podrías verla en gráfico de una hora. Te la acabo de revisar en gráfico de 4 para 48 horas más adelante. Si quieres que te la revise en gráfico de una hora está bien, pero el video se me va a caducar dentro de 7 horas más adelante, por mucho. Así que mira, para el gráfico de Solana de una hora, está en un rebote que todavía no está validado. Hasta las medias se está enf enfrentando a la resistencia de las dos medias. Para continuar subiendo. Lo más seguro es que Solana va a demostrar un rango de esta naturaleza que te estoy pintando en pantalla. Tenemos la pendiente negativa. Estamos esperando una dirección alcista. Estamos esperando que el volumen se incremente un poquito más, pero es muy probable que ya haya comenzado un rebote aquí. Visualmente, ahí está. Lo que no sabemos es si este rebote, con esta cantidad de volumen que lleva, le va a alcanzar la injundia o el gas o la gasolina para atravesar a las dos medias. Yo diría lo siguiente. Que si le alcanzó el volumen y la gasolina para atravesar el POC del BRBP o perfil de volumen en el tiempo, que está marcado en 24.41, con 150 velas japonesas analizadas en pantalla, si le alcanzó para eso y este es el punto de mayor resistencia, ¿por qué no le había de alcanzar para atravesar a las dos medias? Es verdad que tuvimos un cruce validado bajista de medias exponenciales. Pero eso no significa que si va a meterse en un rango, no quiere decir que no lo pueda atravesar como cuchillo caliente sobre mantaquilla. Por supuesto que puede haber otro cruce alcista y luego otro cruce bajista y se puede mover arriba y abajo dentro de este rango perfectamente bien. Así que yo me voy a inclinar por dejarte a Solana en gráfico de una hora y para siete horas más adelante, máximo, te lo voy a dejar alcista buscando los 26.39. ¿Listo? Listo. No me estén pidiendo las monedas en gráfico de una hora, por lo que más quieran. Pídanmela en gráfico de cuatro para una proyección a 48 horas más adelante para que mis videos de YouTube no se caduquen tan pronto. ¿Ok? Y recuerden que a Solana la estamos dejando alcista y metida en este rango. ¿Listo? Listo. Vamos a buscar otra. Vimos a Solana hasta en gráfico de una hora. Acá anda Daniel Martínez pidiéndome a Delly X. Déjame ver si te pude señalar en pantalla. Sí, te pude señalar en pantalla. Perfecto. Entonces, eh, Daniel Martínez está pidiendo a Delly X y Jacob Ulises de Irving, cercano a Dallas, en Texas, tomándose su cafecito con Ganoderma, nos está pidiendo... Nada, no nos está pidiendo nada. Nada más nos está saludando. Un abrazo, querido amigo Jacob. Sabes que cuento contigo como uno de mis grandes amigos en el mundo y en la vida, así que te mando un abrazo. Miranda Carpio está pidiendo a Coti, pero vamos a comenzar entonces primero por DYDX y luego vamos a Coti, ¿ok? DYDX. Y créanme que esto que estamos viendo en pantalla en este momento es un buen proyecto. He estado estudiando algunos proyectos y me está gustando uno que se llama Ocean, me está gustando DJDX y no recuerdo el otro que me está gustando mucho, cómo se llama, pero es bueno porque está combinando la inteligencia artificial con las criptomonedas y este tipo de cosas. Imagínense ustedes, un mundo de inteligencia artificial combinadito con la descentralización de las criptomonedas, ¿no sería caso fantástico? DJDX en gráfico de cuatro como inversión, por supuesto. Eh, DJDX en gráfico de cuatro horas está alcista. Está a punto de validarte un rebote, de hecho ya lo validó por indicadores, ya tiene la dirección alcista del MACD. Ahorita lo vamos a estudiar en un zoom, un poquito más de cerca. Miren aquí. Todavía no se le nota, pero aquí hay un cambio de dirección en el MACD. Y con un cambio de dirección y una pendiente negativa tenemos un rebote validado y el volumen de la vela anterior que cerró de gráfico de 4 me gustó mucho. Y el volumen del actual no me gusta mucho, pero la vela verde nadie la puede negar. Y estamos entonces, eh, habíamos estado intentando bajar lo más posible y cercano a la media de 55 color naranja, o sea, buscando a su media naranja antes de continuar subiendo. A mí me gusta pintar la media de 55 de color naranja para decir que el precio se aproxima siempre a la media naranja, le da un besito y sigue, porque hay una atracción tremenda cuando es bajista y vamos cayendo hay atracción hacia la media para seguir cayendo le llamamos atracción fatal <laughs> y cuando vamos para arriba le llamamos atracción no sé ni cómo decirle pero es es una tremenda atracción hacia la media naranja aquí completamos hace tiempo en el pasado completamos la primera aproximación a la media para continuar subiendo véanlo aquí y aquí tratamos de hacer otra aproximación a la media que se abortó por aquí por los 2.18 y ahora va continuando para arriba. Por supuesto, con la pendiente negativa de la dx y la disminución del volumen, Y de X se va a meter en este rango. Y va a empezar a ir a la parte alta y luego a la parte baja. Por lo tanto, ahí donde va ahorita, ni loco. Me le meto yo a Y de X para arriba. Si tienes FOMO y piensas que va a seguir para arriba indefinidamente, pues podrías armarle una pequeña posición aquí, al alza, Ajá. pero métele poquito dinero, porque qué coraje te va a dar que en vez de seguir subiendo, se te venga hasta aquí, hasta la parte baja, donde aquí sí que va a haber entrada alcista. Todo, toda aproximación a la media o toque a la media es para continuar subiendo, ¿ok? Entonces, amigos queridos, ahí donde está no se le mete uno, ahí es para tomar ganancias. Las personas que entraron en la parte baja, en el toque o la aproximación, a esta zona de parada de aquí, donde tocó a la media azul y después la pierde para bajar a tratar de aproximarse a la media, las personas que entraron por aquí ya llevan en este momento el 16% de utilidades. Tómenlas, tómenlas y esperen retroceso antes de volverse a incorporar en el movimiento alcista de YDX. de Ok, vamos a ver a Coti. En libro de órdenes de BINX, tiene dirección alcista con pendiente negativa y va a comenzarte un rebote incluso por indicadores. Incluso por indicadores te va a comenzar un rebote COTI. Si la pregunta, querida amiga o amigo, al pedirme a COTI es, ¿está dando entrada alcista sí o no? Yo te diría que justo ahí donde está es la entrada alcista. No te sobreapalanques porque nadie lleva nada seguro en esta vida del trading. Pero entonces, para buscarte aquí un 18%, te basta con un stop del 7%. Pone un 7 y búscate un 18. A 5X. Y listo. Y date cuenta que no hay volumen y que puede lateralizar un poco y que no tienes prisa de meterte. No entres en FOMO. Te está dando entrada, pero vamos a esperar un poquito más para confirmar. ¿Ok? Listo. Listo. Vamos a leerles en el chat a ver qué otra cosa me andan pidiendo por ahí. Creo que la cosa va bastante bien. Yo creo que no se nos está congelando el video. Aquí dice que todo corre bien. Vamos a ver acá cómo van con los likes. A ver si llegan a 400. Apenas llevan ustedes 219 likes según lo que me muestra aquí el, el YouTube. Yo creo que no les agrada que empiece yo tan temprano. Creo que estaban más acostumbrados al otro horario. Pero si yo me esperaba, queridos amigos, a que me dieran las 9 de la mañana horario de México o 7 de la mañana horario de Santa Clarita, California, la internet que íbamos a tener en aquel momento no nos iba a permitir hacer el en vivo. Así que ni modo, vamos a olvidarnos de los likes, vamos a olvidarnos de las becas y vamos a concentrarnos en la información y vámonos a, a llevarles la información que están pidiendo y punto, y paren de, de contar. Después de Coti y de, YD, de YDX, aquí anda Marlu Vilca que nos está pidiendo a Ripple, a XRP. Y luego anda Marlu también, sirviéndose con dos cucharas en el mismo plato, y me está pidiendo a Rose. Escoge una, querida amiga, porque solo te voy a poder revisar una. Vamos a revisar, yo creo que a Rose, y a mí me interesa tanto como a ti. Así que vámonos con Marlu y vamos a revisarle a Rose. A Rose, que te tengo a dieta. Vamos aquí. Rose, USDT, libro de órdenes de... BitGet. Y a ver si ya encontramos una en la que nos podamos meter. ¿verdad? Dirección bajista, pendiente negativa, cae porque cae para completar su aproximación perfecta a la media de 55. En teoría, antes de continuar subiendo y continuar en rango. Ya acabé, ¿eh? yo no tengo por qué entrar en más detalle. Ahí donde está tiene probabilidad mayor alcista y puntos fuertes para continuar subiendo, pero el volumen, que sí me gusta, está para lateral. Y esta moneda debería comenzarte un rebote alcista pronto y ya. Entonces podemos concluir, y nadie tiene nada seguro, podemos concluir que ahí donde está justamente es nuestra entrada alcista para Rose. Con fe en este análisis y sin prisa, yo revisaría primero el gráfico de una hora está a punto de hacer el cambio de dirección, necesitamos la pendiente negativa para validar un rebote, había mucho volumen con muchísima presión vendedora, bajó y perdió el punto de soporte del pop y perdió las medias, hizo cruce validado de medias y ahora debería haber aproximaciones a la media para continuar cayendo y el rango debería estar acá abajo para el gráfico de una hora. El rango debería estar por acá, con la media y la parte más baja posible así. Todavía lo voy a dejar fondeado en verde, y en gráfico de una hora Rose debería estar comenzando un rebote al POC y a la media. ¿Ok? Por lo tanto, se puede operar para arriba por un rato más. Bien. Pero en el de 15 minutos y para scalping, tenemos dirección alcista con pendiente negativa en un rebote validado a la media, pero sin volumen. Entonces la subidita en gráfico de 15 es hasta la media. La subidita en gráfico de una hora es hasta el POC. Y a la media, hasta el POC preferentemente. Y en gráfico de 4 estábamos a punto de validar el comienzo de un rebote. Y te estaría dando la entrada, para el gráfico de 4 te estaría dando la entrada justo ahí donde está. Así que habiendo confirmado en las tres temporalidades, yo les digo que a Rose sí se le puede operar para arriba. Entonces vamos a ir a colocar aquí una posición en el par de Rose. Porque analizando, diciendo y haciendo, si no, ¿para qué tanto análisis? ¿Para qué te pasas todo el día revisando gráficos si no vas a operar en ninguna moneda? Pregunto yo. Es una pregunta retórica, no necesita respuesta. ¿Ok? Rose, en el gráfico de 15 se puede operar para arriba, pero le faltan dos minutos para el cierre de vela y la siguiente vela podría irnos a la baja. Por lo tanto, la entrada está más o menos en la media azul de 10 periodos por, lo, por los puntos 0 .05420. .05420. Entonces, en vez de poner una orden de mercado, yo voy a poner una orden trigger, o sea, una orden de disparo. Y yo le voy a poner 700, 700 dólares, me parece mucho, para comenzar la mañana. Le voy a poner 500 dólares apalancado a 5X para que la posición valga 2.500, siempre que el precio baje a la media azul y nos metemos para arriba. Lo voy a colocar sin stop, porque es una entrada trigger de, de activación. Y todavía no estamos dentro del mercado. Pero como no me quiero perder esta subidita que lleva, también le voy a poner una orden market. Y aquí sí que vamos a entrar de inmediato al mercado. Y le vamos a poner 5X y para arriba. A pesar de que está a punto de haber un, un cierre de vela. ¿okay? Normalmente espero el cierre de vela y tres o cuatro minutos más. Y después ya me meto en una posición, en este caso, alcista. Le voy a poner solamente el stop loss del 13% por ratio. Y me voy a quedar a cobrar a mano cuando me permita cobrar. Entramos con un spread y entramos perdiendo 2.73 dólares. Ahora vamos a esperar si nos da la razón y si en el cierre de vela va a continuar hasta la media o si nos, o si nos va a ir a, a llevar el stop loss, <laughs> porque garantizado no tenemos nada. Yo creo que se puede operar al cista y que el stop está bastante bueno ahí con el 13% como para que debería yo de ponerle un poquito más, porque si no, nada más con que baje al inicio de estas velas, ahí se va a llevar mi stop. Entonces, mire, voy a jalar el stop un poquito más abajo. Ahí está. Y ahí nos quedamos. Y para el target de ganancias, no lo tengo puesto, así que lo vamos a cobrar a mano. Ya se eliminó el spread, ya no, ya no estamos perdiendo nada. Ahora vamos a ir al break even, cuando lleve más o menos unos, cuando lleve más o menos un dólar con doce o dos dólares. En ese momento vamos a estar en break even. Salimos tablas, ni ganamos ni perdemos. ¿okay? Y aquí ya estamos montados en Rose para arriba, de acuerdo al análisis que acabamos de hacer. ¿okay? Ahora vamos a ver cuál otra me están pidiendo. Yo revisé a Rose, me habían pedido dos. Les dije que revisaba solo una. Y aquí anda Alexandrum, que está pidiendo a Ethereum. Y aquí anda RC, que está pidiendo a Litecoin. Yo no sé si los pude poner en pantalla. Yo creo que sí. Aquí andaba alguien pidiéndome Ethereum, era Sebastián. Sí, efectivamente. Ahora vamos a limpiar esto y vamos a ver a Ethereum y luego a Litecoin. Vamos a ver entonces a... Y mientras vayan aumentando los likes ahí. ETH, USDT. Libro de órdenes de... Vamos a buscar a Bybit por aquí abajo. Aquí anda Ethereum. <coughs> Perdón. Dirección bajista pendiente negativa en una especie de cae porque cae, perdió el soporte de la media, lo tiene que volver a recuperar y creo yo que el rango para Ethereum es este. Con el punto de control por la parte baja y los máximos alcanzados por la parte alta. Y todavía el movimiento actual vigente de Ethereum es este. Por unas horas más antes de armarte rebote alcista. No hay rebote. O sea, no nos imaginemos cosas, no hay rebote. No tenemos dirección alcista, no tenemos, bueno, la pendiente negativa en el ADX sí la tenemos, hay volumen suficiente, pero el movimiento vigente actual vivo es este. Y está cayendo todavía. Entonces, o recupera la media pronto para seguir subiendo y establece el rango aquí arriba, o. Sigue cayendo hasta la media antes de rebotar para arriba. En ambos casos hay una primera pequeña entrada aquí en la... Cuando vean que recupere la media de 55 color naranja, ahí va a estar la primera entradita alcista. ¿Ok? Y si sigue cayendo, nos vamos a meter para arriba en Ethereum, aquí en la parte baja del rango. En el POC, en cuanto apoyen el punto de control del perfil de volumen en el tiempo, ahí vas a tener tu entrada alcista en rebote. Por ahora, Ethereum va cayendo. ¿Ok? ¿Y cuál era la otra? Litecoin, LTC-USDT. Volvemos al libro de órdenes de BinX. Y vemos a Litecoin que había subido maravillosamente rompiendo el rango por arriba. La entrada estuvo perfecta ahí donde yo se las había puesto, solo que se tardó más. Miren, habrá quienes entraron donde yo dije y cobraron aquí arriba. Las personas que entraron donde yo dije el viernes y se salieron aquí arriba cobrando el 6-7%, estuvieron muy bien porque cobraron aquí y se volvieron a meter aquí. Aquí les volvió a dar entrada alcista. Y si ya se volvieron a meter, ustedes ya tienen que haber cobrado y cobraron aquí arriba en el 12%. Y ahora va cayendo en una aproximación a la media de 55%. Color naranja para continuar subiendo. Y como Litecoin está en su pre-halving, por supuesto que en la caída a la media te va a dar entrada alcista. Porque esta moneda tiene para seguir subiendo, incluso por el halving. ¿Ok? Entonces, está en aproximaciones a la media para continuar subiendo. El movimiento actual por indicadores es bajista y es este. Hasta la media. Y de ahí debería rebotar para arriba. Así que tu entrada para Litecoin alcista está entre 91.06 y 89.84. ¿Listo? No me gusta nada el volumen, ¿eh? Miren qué volumen tenía antes y miren qué volumen tiene ahorita. Entonces, lenta como tortuga hasta la media y lenta como tortuga para seguir subiendo. Pero se queda definitivamente alcista. Y muy probablemente establezca un rango aquí arriba y ahí se los dejo ya dibujado porque ya tenemos la pendiente negativa. El volumen pequeñito también nos dice rango, entonces tenemos rango por dos cosas, por la pendiente negativa de la DX, que significa lateral o caída, y por la cantidad de volumen que está irrisorio, está ridículo el volumen. Si la quisiéramos ver un poquito con un volumen más desplegadito, tendría yo que ir a verla en la plataforma amiga del canal que se llama Bitget. Y ahí veríamos cómo está el volumen. Miren el volumen cómo está. Apenas alcanzando al promedio simple volumen. Entonces va a seguir cayendo en el movimiento que acabo de decir, que es bajista hasta la media, para luego seguir subiendo. Este tramito es donde vamos ahorita. Y rango aquí arriba. ¿Listo? No hay más que revisarle a Litecoin. Yo entraría en Litecoin solamente para arriba siempre, como en Bitcoin, porque Litecoin es un derivado de Bitcoin, es un hard fork que vino de Bitcoin. Lo usaron mucho tiempo como campo de pruebas para innovaciones tecnológicas en Bitcoin. Y bueno, parece ser que, que hace lo mismo que Bitcoin. Y entonces, por otro lado, como se viene su halving, yo la operaría solamente para arriba, igual que a Bitcoin. Todo retroceso a la media sería para meterme para arriba, no para abajo. Entonces yo no le estaría haciendo shorts a Litecoin. Porque en cualquier momento te traiciona y sigue subiendo, puesto que está en su prehalving. ¿Ok? Así me quedo para, para laico. Luego por aquí anda Juan Villada que pide a Algorand. Déjame ver si te pude poner en pantalla. Juan Villada, sí, ya está en pantalla ahí. Limpiamos, ahí está. Entonces vamos a ver a Algorand. Vamos a ver qué, qué nos dice la comadreja de algo. Este es del metaverso. Vamos a ver qué anda pintando por aquí. Vamos a revisarlo en el libro de órdenes de... Pues aquí mismo en el de X. <coughs> yo opero tres plataformas: X, BitGet y Bybit. Y las tres me gustan. Pero cada una tiene sus cualidades. Entonces, yo, para sentirme completo con todas las cualidades que me pudiera ofrecer el mercado, opero en las tres. Lo que no encuentro en una, lo encuentro en la otra. Y entonces, hago scalping de migajas en X, hago scalping de migajas en BitGet. Y hago scalping de migajas en by bit, en las tres. ¿Ok? Bien. Para Algorand tenemos todo para que siga cayendo. Y sin embargo, les digo que esto va a ser un simple toque a la media, con un poquito de exageración, porque perdió por un momento la media de 55 naranja. Y esto va a seguir en rango. Por lo que yo veo en pantalla en este momento, yo les debo dibujar un rango aquí. Y deberían entender que está a punto de armarte un rebote para arriba. Con un pequeño incipiente y ridículo valle rojo aquí, va a haber cambio de dirección. Con un cambio de dirección y la pendiente negativa nos valida un rebote. Todavía no tenemos la pendiente negativa, todavía no tenemos la dirección alcista, pero estamos a punto de nieve para una entrada alcista en Algorand para arriba. Toda esta zona que estoy dibujando aquí es entrada alcista en el toque a la media y para arriba. Lo peor que te puede ocurrir es que este movimiento bajista continúe y baje hasta el punto de control. Y eso, llegar a ocurrir, lo cual no estoy diciendo que vaya a ocurrir, ajá, pero supongamos que en el peor escenario ocurriera, te lo dejo punteado aquí, y si eso llegara a pasar, aquí le metes más dinero y párale de contar. Le metes un dinero ahí arriba, y le metes más dinero ahí abajo. Y por favor, tus stop loss, si entras aquí, tu stop loss, para conseguir para arriba lo que se te dé la gana, y la paciencia que tengas, pero tu stop por debajo del punto de control. Así que hay que ponerle un siete y medio por ciento de stop y para ir a conseguir cuando menos un igual, equivalente a un 7 o un 8, pero lo puedes perseguir para arriba con un trailing y probablemente le lo logres sacar en unas 48 horas más adelante, le pudieras llegar a sacar hasta un 20%. Ok. Entonces, eh, está dando entrada, sí, puede dar otra entrada aquí abajo también. De ti depende entonces cómo vas a operar esto pero en ambos casos yo te lo estoy dejando alcista. ¿Ok? Ahí. Con bueno, entradas alcistas en esta zona de aquí, que te voy a señalar que son los .2480 o los, punto, sí, los .2480 hasta los .24. Y la siguiente entrada en el toque al punto de control y para arriba. El punto de control está en punto .2317. Es del perfil de volumen en el tiempo, y te va a aparecer en esa zona del punto 2317, siempre y cuando coloques tú 150 velas en pantalla. Si no, no. ¿Ok? Listo. Vamos a anunciar los grupos, amigos queridos, porque si no, pues no van a saber cómo hacerle para pertenecer al grupo. Eh, miren, váyanse al chat hasta Ribota y en la parte más alta del chat les dejé anclado un mensaje. Háganle clic ahí y eso les va a llevar a Telegram. Y, les va, y, si, y, si, y si se suscriben ahí en ese link que estoy dejando, van a ir a este grupo. Y en este grupo, aquí arribita, aquí se está uniendo la gente ya en esta mañana. Ahí hay gente que se está uniendo. Y aquí arriba, Luis Luna, a mí no me aparece anclada la información del grupo VIP. Hagan el favor de verificar que esté anclada la información del grupo VIP aquí en el en el gratuito pero privado de Telegram. Creo que no me han escuchado Luis Luna, Nayeli Medina y Cristian Siscom, pero yo no veo la chincheta con la información del grupo VIP y con la información del grupo de señales, no lo veo ahí anclado. La gente se está suscribiendo al, gra al gratuito, pero queremos que encuentren la información del de paga ahí, ¿ok? Ahí me está hablando Luis Luna. Déjenme ver si vamos a buscar a Luis. Dice que sí está anclada. A él sí le aparece, a mí no me aparece porque el Telegram no se ha actualizado. Déjenme salir de Telegram por un instante. No quiso salir. Ahí salimos de Telegram. Y vamos a volverlo a cargar a ver si ya nos actualiza. Es este grupo, miren. Ahí está anclada la información perfectamente. En esta chincheta se despliega VIP y señales. Listo. Para que lleguen a los grupos correctos y eviten a los estafadores. ¿Cómo vamos de tiempo, Luis Luna y Cristian Siscom y Nayeli Medina? ¿Cómo vamos de tiempo? Porque quiero saber si ya le paramos al video o no. Una hora con cinco minutos, más unos diez que pasaron desde ahí, ya tenemos una hora con quince minutos de video. Creo que le vamos a parar ahí, queridos amigos. Nada más voy a echarme una somada a ver cómo llegaron de likes. Y no llegaron ni a 300 likes, por lo tanto no hay becas. Me voy a pasar de este lado porque bastante tenso he estado ya durante toda la transmisión debido a que la internet fluctúa y va y viene. Y déjenme ver aquí si todo va bien para despedirme. Mil millones de gracias, queridos amigos, por acompañarme en esta mañana. Buena compañía, buenos likes, se los agradezco infinitamente. Eh, nos vamos a ver el día de mañana. Espero que mañana las condiciones sean un poco mejores que las condiciones de hoy para la internet. De todas maneras, creo que fluyó todo y que tienen la información importante, que es la de Bitcoin y algunas criptomonedas. Despierta Latinoamérica llega a su fin y nos vemos el día de mañana. Primeramente, Dios, mucha suerte, muchos atoices para todos. Dios nos bendiga, pero muchísima salud, porque sin salud, ¿para qué sirve la riqueza? Para absolutamente nada. Nos vemos, hasta mañana. Un abrazo.